Bienvenidos a un nuevo capítulo. Ya sería el capítulo 8. Octavo capítulo por el séptimo estado que estamos conociendo en Brasil. Sí, un estado que no se habla mucho, que es Espíritu Santo. Así que bueno, vamos a explorarlo a ver qué cosas nos encontramos. Por ahora estamos estacionados. Acá está el motorhome, nuestra casita. Acá estamos en el kiosque de Ubil, que ya es nuestro amigo. Y en la playa. Y miren esa playa. Guarapari. Norte de Guarapari. Tenemos nuestras palmeras. Nuestros pies en la arena. Ahí está, Birre Feliz. Ya, ¿Todo bien? Miren la playita. Ahora vamos a ir a conocer la parte de por allá, que hay como una. Hay como una entradita, una unión a una isla que está espectacular. Vamos, Abby. Vamos, amor. Vamos a mostrar si hay un atacado mayorista en Brasil. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a hacer nuestras compras también, así que van a saber más o menos qué cosas comemos, qué cosas no, qué cosas compramos, qué cosas dejamos para comprar gastamos en otro lugar, cuánto gastamos. Bueno, ya estamos adentro. Y lo primero que se encuentra acá en Brasil es la cerveza. Ahí tenemos la Brahma de medio litro, 4 reales. Vale aclarar que Río de Janeiro es el estado donde encontramos los precios más caros de todo Brasil. Hasta ahora es lo que más caro estamos encontrando. Bueno, ahí tenemos las más cervezas. 3.29 la Estela. Bebidas. 5 reales. Refrigerante Suquita. 3.59. Pero bueno, nosotros generalmente cerveza no tomamos, así que toda esta parte la vamos a pasar rápido y vamos a ir a las cosas que a nosotros nos corresponden. Uy, miren, acá hay vinos. Les voy a mostrar los vinos de que venden en Brasil el precio. Agárrense. Crapiche Malbec, 50 reales, gente, multiplíquenlo por 30 más o menos. 50 por 30, 1.500 pesos. Una botellita, Trapiche, 67. Gato Negro, que también hay allá. Malbec, 40 reales. Don Nicanor, de Nietos en el Tiner, es conocido. Miren el precio. Vino argentino, Toro Centenario, 26.90. Energizante, se toma mucho. La guaraná se vende en vasito. Es muy simpático. Vamos a ver que la perdí a Aldana. La encontré a Aldana. Me pegó el grito por la otra punta. El feijón. El famoso feijón para hacer la feijoada. Tenemos por acá. Tenemos 8 millones de marcas. Precio 6.55. Feijão branco. Feijão carioca, que es el que se usa en Río de Janeiro mismo. En San Pablo se usa el preto. En Río de Janeiro se usa el carioca. Bueno, hasta ahora nuestro carrito está compuesto por leches, que pagamos 3.89 cada una. Y los salgaditos que le gustan a Lana. Torciditas y otros tipos chisitos. Ahora huevos, que el maple de 30 está 13.50. Llegamos al stand de las hawaianas. Están todos estos colores, 16.90, 17 reales. Va subiendo dependiendo del diseño. Tiki tiki. Vamos a dar la vuelta por acá. Hawaiana tiene todos los colores, todos los tipos de hawaiana que puede haber. De Mickey. Disculpa. Ya cuando tienen algún diseño se ponen un poquito más caros, pero
26. Del sector de limpieza acabamos de agarrar un jabón en polvo que estaba 2, 3 reales, ya ni recuerdo. Un jabón que usamos siempre, jabón blanco neutro para bañar a Abby también. Esto por ser un atacado tenemos de solo una pieza o después tenemos los bloques gigantes, así que nosotros vamos por uno y nos dura un montón de tiempo porque Aldana se baña poco. No, mentira. Es para bañar a Abby el jabón blanco neutro. Continúa el paseo. Llegamos a la parte de los jabones para nosotros. Estos jabones que supuestamente son antibacteriales y demás, están todos 2 reales, 2 reales con 10. Vamos a agarrar una porque probablemente no tengamos. Agarré un jabón. ¡Ay, jabón! Cancelamos el jabón. Mis compras nunca aportan nada, viejo. Ahí agarré un shampoo para las capas. Este estaba 19.80. Que si lo multiplicamos por 30 da como 600 pesos. No sé cuánto estará en Argentina. Es una gran incógnita, pero... 600 pesos para tener la cabeza limpia. ¡Wow! No sé cuánto durará. Bueno, igual yo tengo 3 pelos locos, así que... Esto va a durar un montón. Los dentífricos. 6.50. Esto siempre tiene 3 precios. Sí, es el precio mayorista. El precio si tenés la tarjeta de acá, probablemente. Y el precio de los simples mortales. Acá lo que te dicen es, che, para que sea mayorista tenés que comprar 12 unidades. Bueno, la harina encontramos una oferta por 2.69, pero si no siempre están 3 reales, 3.35, 4.70. Esos son un poco los precios. En el sector fideos tenemos fideos por 3 reales con 40, 5 con 40, un poco más caros, 3.59. Acá aparecen unos tirabuzón por 2.30. Amor, ¿qué fideos son los que querés? Los penes. Vamos a buscar pene entonces. Pene. Vamos con unos pene. Hay aceite de girasol, 15.80. La realidad es que acá lo que más se usa es aceite de soja. Pero a nosotros nos parece horrible. Es mucho más barato, vale 7.40. Como les decía, acá vale 7.40. Un óleo de soja. Este está un poco más barato, probablemente. 7.40 también. Pero la realidad es que el óleo de soja es horrible. Así que nosotros nos vamos. Siempre llama. Bueno, hay mucho de canola también. Pero está al mismo precio que el de girasol. La marca argentina. Mirá. Aceite cocinero. Y está 16.90 de real. Todo lo van a tener que multiplicar más o menos por 30. Vamos a ver a cuánto está el cambio ahora. Sí. Pero debe andar por ahí más o menos. Bueno, acá está lo que les decía. Óleo girasol, aceite de girasol es lo que va. Hay de choclo o de maíz, hay de canola y algún otro más. Pero nosotros vamos por el tradicional y que siempre consumimos aceite de girasol. Acá llegamos a la parte de los cafés, que es muy interesante. En realidad lo que pasa es, creo que Brasil debe estar entre los 3 primeros productores de café del mundo, digamos, en cantidad. Y bueno, nada, acá tenemos una pila de cafés de todas las marcas. Nada, la cultura cafetera acá es muy muy fuerte. Toda la gente se toma un copiño de café para arrancar alguna cosa, para arrancar el día, y todo es café a full. Así que bueno, ahí estamos, tenemos por 11 reales. Seguimos con los cafés, 9 reales 88, acá un poco más baratos, 7 reales con 60, pero por ahí están los precios más o menos. Acá en Brasil tienen un postre que se llama Brigadeiro, que está hecho con leche condensada, hervida con Nescau, y bueno, con eso hacen un,
un postre que está buenísimo, y por afuera le meten granas de chocolate mezcladito blanco y negro, también le meten bolitas, de todo un poco, pero bueno, me agarré unas granitas para hacer unos brigadeiros después. Vamos a agarrar una tapa de empanada por 3 reales con 90. Siempre las empanadas nos sacan del apuro. Acá la encontramos a Lana. Kilo de queso, 24.90. Qué bien, buen queso. Sí. Ahora nos falta agarrar algo. Estos días vamos a estar haciendo muchos paseos, muchas trillas. Así que vamos a estar levantando todas las cositas que se puedan hacer en sándwich. Estamos en el sector verdulería y frutería. Y acá, bueno, nada. Brasil tiene cosas que Argentina no tiene, ¿no? Y bueno, al revés lo mismo, pero en este caso estaba en Brasil, así que mostramos lo de Brasil. Mamá, un papaya. Es una fruta que a mí mucho no me gusta, no tiene para mí gusto nada. Banana da teja, que es como una especie de plátano. Miren lo que son estas bananas gigantes. Otro tipo de mamá. Frutas que no tenemos. A ver qué más tenemos por acá. Sandías. Más sandías. En algún momento compartimos alguna historia en Instagram. Esto es piñón, que es de la araucaria. Son unas semillas que se pueden hacer hervidas en la cacerola de presión o asadas. Son muy ricas. Hemos compartido, amor, alguna historia en Pato Branco con, sí, con los piñaos. Bueno, batata, esas cosas que ya conocen. Acá llega lo rico. Tenemos manga Palmer y acá tenemos manga Tommy. Son dos mangas deliciosas, una más buena que la otra. Lleno de abacallí por acá. ¿Quién no tiene ganas en este momento de tomar una caipirinha? Maracuyá. Muy bueno. Más ananá. Abacallí, para el que quiera saber cómo se dice en portugués. Me mandaron a seleccionar mandarinas, así que ahora vamos a ir a buscar. Y después, ¿qué más? Bueno, de verduras estamos bastante empatados. Repollo, coliflor. Este no sé qué es. FL de corta, alguien que me explique. Esto Kobe es una hoja que nosotros la usamos como si fuera acelga. Porque acá no hay acelga ni espinaca, o por lo menos nosotros nunca encontramos. Perejil. Las lechugas con sus raicitas, acá las venden hidropónicas. Acá tienen espinafre, que es como una especie de espinaca. Zucchinis. Ah, tienen este que es chuchú. Muy raro. Nunca lo comimos, no creemos que sea rico. No le dimos chance todavía, ya lo vamos a probar. En realidad sí lo comimos una vez servido, pero era una cosa no muy rica. No gustó, no gustó. Bueno, ya estamos saliendo, terminando las compras. ¿Cuánto dio la cuenta? 372 reales con 37. No, 380 con 68. Casi, casi. Acabamos de salir. Ahí están nuestras compras. Tenemos comida para bastante tiempo, yo creo. Estamos bien. Solo sí, reponemos verduras. Sí, el resto ya va a estar. Con esto estamos de sobra. Lo que sí tengo con un hambre. Qué hambre que tengo. ¿Será que nos cocinamos algo en el estacionamiento del súper? Miren, miren quién está ahí. Ahí la tenemos tomando sol como loca. Thank you.
día terminado. Hoy salimos bastante tarde a la ruta, teníamos cosas pendientes para hacer, así que hoy no pudimos completar todos los kilómetros que teníamos hasta el próximo destino, así que paramos a mitad de camino acá en una estación de servicio para descansar. Ahora vamos a cocinar y comer unas ricas empanadas. Empanadas, pero de carne falsa, diría Diego, que ahora se fue a llevar a hacer pis. Empanadas con soja texturizada vamos a comer. Usamos las tapas de empanadas de la masa de los pasteles de acá de Brasil, que quedan iguales. Hola, buen día, buen día. Comenzó otro día. Más estrada para pegar. Sí. Más ruta para pegar, perdón. Ahora hacemos el último tramo para ya cambiar de estado Espíritu Santo. Sí. Y ya tenemos preparado el mate. Y bueno, no siempre tenemos una visual linda donde dormimos. Ahora vamos a mostrar la estación de servicio donde dormimos. Vamos a mostrar que nos encontramos con unos chicos que viajan de combi. Sí. Brasileros. Los conocimos en Búzios y ahora de pedo los encontramos acá. De vuelta acá. Así que anoche estuvimos seguros ahí durmiendo juntos, cerquita. Con vecinos. Ahí están los chicos de Popcorn, los amigos. Qué linda, bueno, que es esa combi. El lugar donde dormimos anoche. Nos vamos a encontrar con ellos seguramente en Espíritu Santo, así que ahí les hacemos una entrevista, les mostramos su combi. Estamos acá abasteciendo un poco de combustible, siempre ponemos gasolina aditivada o lo que sería, vamos a meter la propaganda, Shelby Power. El consumo de nuestra camioneta da aproximadamente 9 kilómetros por litro o más o menos 11, 12 litros cada 100 kilómetros, ¿sí? Ese es un consumo bastante bueno para el peso de la camioneta, ya que estamos hablando de más o menos 3.000 kilos. Y bueno, siempre tratamos de llenarlo para que no chupe ninguna basurita del tanque y esas cosas. Entre mate que va y mate que viene, les contamos 7 curiosidades de Espíritu Santo, el próximo estado a recorrer. El tercer punto más alto de Brasil, Pico da Bandeira, está ubicado en este estado. Tiene el mayor festival de forró, que es un estilo de música acá de Brasil. Vitória, que es la capital, ocupa el cuarto lugar en el ranking de ciudades más saludables de Brasil. La Romaria dos Homens, que es la segunda fiesta religiosa más grande de Brasil, ocurre en Vila Vela. La ciudad colachina tiene en su historia el título de la segunda puesta del sol más linda del mundo. Espíritu Santo es la sede de una de las fábricas de chocolate más grande del mundo, Garoto Nestlé. Por último, este estado es el segundo productor de café en todo Brasil. No te olvides de suscribirte, darle like y comentar este video. Y si te gustan nuestros videos, compartir nuestro canal con tu familia y amigos. Y gracias por acompañarnos.